Hola, YouTube. Este contenido, oigan bien, déjame poner mi cámara acá. Este contenido es de Alicia Ortega, que ella hizo una traspista, o sea, una investigación de unos camiones del gobierno. Como nosotros hablamos del gobierno, nosotros lo traímos a relucir para acá. Pero ustedes pueden ir a la plataforma de Alicia Ortega, porque yo voy a leer algunos puntos, nada más vamos a aclarar. Te puede ir al canal de Alicia Ortega. Y como hablamos del programa Supérate, sea que estén dando, que no estén dando, y como tenemos nada más gente del programa Supérate que ve esto, por acá yo dije, déjame traerle esa información de la señora Alicia Ortega, con mi mayor respeto para ella y toda su familia. Recuerden que hoy es día de elecciones, hoy es se vota, vaya y ejerce su derecho al voto, que como ciudadano dominicano, usted tiene que hacer su derecho, ejercer su derecho al voto. Suscríbase, déme like y active la poderosa campanita. Recuerde que estamos rifando un teléfono. Estamos rifando un teléfono. Tiene que estar pendiente. Ahora vamos a escuchar lo que dice la señora Alicia Ortega y vamos a ir adelantando poquito a poquito, porque es fragmento tras fragmento, porque si no el video se va a hacer de una hora y no podemos hacer el video tan largo. Chequen, vamos a escuchar. Buenas noches. La Junta Central Electoral suspendió desde el lunes pasado la repartición de ayudas sociales hasta después de las elecciones para garantizar la equidad en la contienda a todos los partidos. Tal y como hemos hecho en el pasado con otros gobiernos de turno, le dimos seguimiento durante 2 días a la mercancía que salía del plan social de la presidencia. Ustedes están escuchando, ella le va a dar seguimiento porque hace una semana ya separaron la entrega de comida. Y fue como le dije en mi transmisión ayer en vivo, ya hoy es lunes, y fue como le dije en la transmisión de ayer, el domingo, de ayer domingo, cuando estaban en las votaciones. No se puede salir con camiones. A diferencia de los camiones. Si usted se fija, los otros camiones del plan social están rotulado. Plan social es que se encarga de dar la fundita del gobierno, la fundita que se daba antes. ¿Usted se recuerda la fundita que daban antes? De eso que se encarga plan social. ¿Entiende? De ayudas sociales que suelen estar rotulados e identificados con el logo de la en Santo Domingo. A paso lento y con aparentes inconvenientes en una goma, se detuvo nuevamente a las 9:40. Una media hora después siguió su curso, pero en dirección hacia la autopista Duarte. No. Si ustedes se fijan, él va, ellos van grabando todo el trayectorio donde va a llegar ese camión. Donde va a llegar ese camión, donde será su destino final de ese camión que ellos quieren saber. Si no se está dando la compra, o sea, si se paró de dar por las elecciones, ¿por qué rayo está saliendo este camión sin ni siquiera rotulación? Y salió de la, de donde se entrega perdón, se me fue ahí, y donde se entrega mayormente la compra. ¿Entiendes? Escúchenme que esto recuerden que en vivo, en vivo, donde se entrega la compra. Vamos a seguir para que ustedes sigan viendo lo que ella dice e informa. Pero en dirección hacia la autopista Duarte. No fue hasta aproximadamente las 10:40 de la mañana que cruzamos el primer peaje Circunvalación Santo Domingo tramo 2. Ya para las 10:50 estábamos cruzando el segundo. Con clara dirección hacia el Cibao, el vehículo pesado seguía. Oye, para el Cibao, para ese camión va para el Cibao, pero también sigue teniendo falla el camión. Entonces, fíjate, el vehículo está parado aquí, pero sigue teniendo falla el camión. Chequen. Presentando fallas por 3:15 de la tarde. Ese camión, oiga, bienvenido a Constanza. Están en Constanza. Ese camión se dirigió a Constanza. ¿Está escuchando cómo es? En Constanza está ese camión. Usted oye, desde la Santo Domingo hacia Constanza se dirigió ese camión. Pero vamos a seguir
escuchando. Oye, si tú vienes por primera vez a esta plataforma, esto es una video reacción. Esto es una video reacción de un video que subió Alicia Ortega, que tuvo en el informe con Alicia Ortega. Como trata de la tarjeta, dije ahorita, y vuelvo y lo reitero, yo quise traerlo a relucir por acá para que te vean. Pero escuchemos lo que por dónde va ese camión con comida del plan social, con comida de la presidencia, con funda del gobierno. Vehículo pesado hacía su entrada en dicho municipio bajo un fuerte aguacero que ponía en juego todo el recorrido realizado hasta ese momento. Otro camión, a este le perdimos el rastro, igualmente entrando en Constanza, al quedar nuestro. Ah, pero te iba para Constanza también. Otro camión para Constanza. ¿Eh? Ah, pero que estaban saliendo los camiones sin rotulación así. ¿Eh? Eso era para regárselo a su gente. No cabe destacar que eso era para regárselo a su gente. ¿Ya me entienden? No podemos decir otra cosa que no sea eso. Eso era para regárselo a su gente. Seguimos. Equipo atrapado en un tapón. Sin embargo, el primer camión llegó a su destino final a las 3:30, ingresando a una finca y limitando nuestro acceso. No había letrero alguno de que se tratase de una propiedad gubernamental. Allá se ve un poquito. Desafiando el peligro. Oiga, no se ve rotulación del camión, pero tampoco lo recibió ninguna gente que tenga que ver con política, ¿ves? O sea, que tenga un afiche en grande. Fulano aquí, en Constanza. Bueno, estamos feos. Se queman. El equipo decidió entrar a las 5 de la tarde. Vaya sorpresa lo que encontramos. Varias personas desmontando aparentes fundas en un almacén de la finca. Seguimos atentos ante cualquier movimiento, captando el ingreso de diferentes vehículos al lugar. Casi 3 horas después de haber llegado, o sea, a las 6:24 de la tarde, el camión se retiraba. Disculpe, caballero. Nuestro equipo entró a la propiedad por segunda vez a las 6:40, pero en esta ocasión preguntando. Ellos se pararon ahora y están averiguando. Entraron al plantel de donde estaban las compras a ver qué pasaba. ¿Entienden? Yo también entraron y están preguntando al caballero. Vamos a devolver ese pedacito ahí para que usted escuche. Por el alquilamiento, captando el ingreso de diferentes vehículos al lugar. Casi 3 horas después de haber llegado, o sea, a las 6:24 de la tarde, el camión se retiraba. Disculpe, caballero. Nuestro equipo entró a la propiedad por segunda vez a las 6:40, pero en esta ocasión, preguntando por el alquiler de un departamento, les atendió Adam Delgado, que ya vecinos nos habían dicho era el propietario. Confirma ser el dueño de dicho almacén. En ese preciso momento se observa a un hombre con una de las fundas en mano subiéndose a un motor y abandonando los predios. En el. Usted ve cómo es la vaina. ¿Eh? Ahí llega un hombre, un motor, le está dando fundita. ¿Entiende cómo es? Aquí no se sabe dónde vayamos a parar, como dice Bolívar. Si usted se fija, por eso le dije, no sé si hacer el video de dos partes, porque es bastante largo, es 19 horas, 19 minutos, y ya yo aquí tengo 12 minutos, ¿entiendes? Porque yo lo voy parando, le voy dando para atrás para que usted vea con lujos y detalles vamos hablando, ¿entiendes? Para que usted se entere de todo lo que fue, lo que pasó, lo que pasaron, lo que consiguieron dicha fundita y cómo es el proceso de cómo una fundita clonada, no tanto clonada, sino una fundita que fue sin rotulación, como llegó a Constanza. Escuchen, sigan, este es el informe de Alicia Ortega. Pueden ir a su plataforma si quieren ver más.
Suscríbete, danos like. Entonces está fijando como algunos 12 camiones hasta patanes. Este video yo lo voy a cortar en, lo voy a llevar a dos partes para que usted vea bien. Este video yo lo voy a llevar a dos partes. Suscríbase, denme like y active la poderosa campanita. Este yo lo voy a dejar hasta aquí para luego la otra parte usted vea. Pero vamos a darle un pequeño más de fracción para que usted vea, para que vea lo que va a salir en la otra parte. Cheque bien. Hasta que era desconocido. Para evitar el tránsito, dieron todo tipo de vueltas. Cruzábamos el Osama. Palete, cuando usted ve un camión de eso, que cruza el puente Juan Bosch, el puente Juan Bosch, es palete que va. Puede ser para los lados del Ceibo, Higüey, San Pedro, La Romana, Samaná, palete que va, Bávaro, Punta Cana. Escuché mucho más. ¿Usted está viendo cómo la vaina es? Usted está viendo dónde llega la ayuda. Y gente pobre necesitándola, que no se la dan. Gente necesitando dicha fundita en los barrios. ¿Usted me entiende? Mira cómo esta gente coge la... No, bueno, suscríbase, denme like y active la poderosa campanita. Montando funda por saco. La camioneta, como que están, vayamos, ubiquen, porque se va a parquear ahí mientras tanto. Ahí quedan todavía como 2.000 fundas por desmontar, ¿sabes? Entonces, no tenemos paso. ¿Qué usted cree? ¿Cómo usted me puede ayudar? Uno más, en el título, pues ya no, lo voy a buscar. Óiganme, oigan bien, 4.000 fundas del plan social. Yo lo voy a devolver para que usted vea. La gran interrogante, ¿por qué dos personas que llegaron montados en una guagua del Otedón, uno que dijo ser empleado del negocio privado del diputado Orlando Martínez, quien busca la reelección, estarían a cargo del desmonte de unas 4.000 fundas de comida del plan social, todo a altas horas de la noche? 4.000 fundas del plan social. Esto no se sabe dónde vaya a parar. En horario no laborable. En horario no laborable. El equipo que yo tengo que no está nombrado. Le solicitamos una entrevista, pero esta se negó. No, entrevista no, porque yo le puedo decir. Le pregunté que la recibía solo en su vivienda y no en ni. Ella dice, para que usted tenga más o menos de lo que estamos hablando, que iba partiendo videos, pero lo voy a dejar en este solo. Aunque sea más largo. Ella dice que ella no tenía conocimiento de eso, que la compra que ella recibe, que la recibe en su casa, que ella ojalá y den con el paradero de los que están recibiendo eso, porque verdaderamente eso no es de ella. Ella no está acá, ella es la que está a cargo y no fue de ella que llegó. Escuchen. Ningún otro sitio, contestó con una interrogante. ¿Cómo que ningún otro sitio? Claro, estoy preguntando, no sé si llegan al ayuntamiento, porque... Yo esa parte la decido. Yo sé que, y tengo pruebas aquí para mostrarle mi trabajo. Le preguntamos igualmente, ¿cuándo fue la última vez que recibió ayuda? Tú sabes que eso yo tendría que buscarlo. Reiteramos la pregunta para que nos diera una fecha aproximada. Más o menos. Le preguntan, ella no sabe más o menos tampoco, eso entiendo. Dije que ella tiene que buscarlo. Suscríbase, denme like y active la poderosa campanita. Le quise traerle esto de Alicia Ortega, el informe completo, para que usted vea todo y cómo se mueve todo el engranaje, cómo se mueven estos camiones y estas ayudas, cómo llegan clandestinamente a los sitios. Entonces, por eso mismo, como nosotros subimos la ayuda del gobierno, quise traerle esto. Eso está en la plataforma de Alicia Ortega, en el informe con Alicia Ortega. Lo pueden ver allá, con el mayor respeto para ella.
dijo que se comunicaría con nosotros, pero la llamada nunca llegó. El artículo 310 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, titulado Delitos Electorales, señala que serían castigados con prisión correccional de 6 meses a 2 años y multa de 2 a 10 salarios mínimos del sector público los que violen las resoluciones que en atribuciones reglamentarias dicte la Junta Central Electoral. Nos comunicamos con la oficina de la directora del Plan Social en busca de respuestas. Un asistente de Yadira Enríquez nos dijo estaba en el interior recorriendo las zonas afectadas por las lluvias. Le informamos en detalle lo que habíamos encontrado para darle la oportunidad de que se comunicara con el informe. Al cabo de unas 3 horas nos informaron que tendrían una respuesta antes de las 6 de la tarde. Al cierre de esta emisión del informe no habíamos recibido información alguna. Ya te puedes saber cómo va el asunto. Estas son gente que no sé cómo lo hacen, cómo salen, cómo... No entiendo, ¿entiendes? Por eso le dije, en mi transmisión ahorita en vivo, ahorita no ayer, el domingo, hoy el lunes ya, que por aquí llegaron de la compra, por aquí llegaron de esa fundita, llegaron por acá. Esa funda llegaron por acá, de esa funda. Nadie sabe cómo llega, nadie sabe cómo nada. Alicia Ortega hizo un resumen de esa noticia y mírelo ahí. Suscríbase, comparta dicho video para ver si llega más lejos y se den, y den cuenta y den con esa gente. Por favor. Ya ustedes saben, soy Joan Andújar. Hasta la próxima. Recuerda, sigue participando por este hermoso teléfono que estamos regalando. Por acá está. Sigue compartiendo y suscribiéndote a esta plataforma para que sea uno de los que te lleve Tecnogol 2024. Hasta la próxima.